Hay una parte que es conocida, cuando Yaciel Puig fue detenido en una carretera en California, pero la compartimos porque es el comienzo de lo que es la novedad, que es lo que ocurrió a posteriori. Primer capítulo. ¿Dónde estás? ¿Por qué vas 110 millas por hora? Ah, ah. Necesito, ¿alguien tiene licencia? ¿Esa es su mamá? Oh, you're going to jail. ¿Va a poner su mamá en peligro, pues? Oh, hell. ¿Nadie tiene teléfono? I mean, licencia. ¿Señor, tiene licencia? Ok, usted lo va a manejar entonces. Señor, por favor. No. Ni siquiera tiene la compasión de proteger a su mamá a esa velocidad. Step out the vehicle. Mira, step out. Ponga la mano detrás. Dele todo eso a ellos. ¿Ok? Señor, por favor, se lo pido, por favor. Necesito que coopere ahora. ¿Ok? Salga del vehículo. Salga del vehículo, por favor. Salga del vehículo. Ponga la mano detrás. Ponga la mano detrás. No, no, no lo voy a hacer más. No, porque si hacen dos veces, la cosa peor. Espera, señor. Póngale el vehículo detrás, ¿ok? Mira, mira, voy a valor yo, compadre, no. Señor, se lo pido por favor, por lo que más tú quieras. Yo no tengo nada, ¿Por qué está manejando esa velocidad? Se lo pido. No le importa la vida de nadie en el vehículo. Sí me importa, por favor, pero lo siento, se lo estoy pidiendo, por favor. No. Señor. 13-18. Lo que más quiera, por favor, señor. 13-18. Lo siento. 10-15, signal 12. Sígame. Sígame, por favor. No. Párese ahí, párese. Abre los pies. Abre los pies. Y lo tengo más, señor. Es Yaciel Puig, un hombre que ha triunfado en el mundo de la pelota, recién entrado en las grandes ligas, un contrato supermillonario, gran éxito, pero ahí se metió en un problema muy serio con la policía y el asunto se complica después, como verán más adelante. Pero le quiero decir bienvenido a un periodista deportivo que sabe mucho del tema de la pelota y de otros deportes, pero en este caso por eso le pedimos que nos ayudara, como Carlos Guillén. Bienvenido, señor, un placer tenerlo aquí. Hola, Pedro, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué me dice de lo que representa? Además el contraste, porque muchos dicen que Yaciel Puig se le sumió un poquito el éxito a la cabeza y se puso un poco arrogante y aquí estaba pidiendo por favor que lo perdonaran, cosa que no ocurrió. Y con un tono de voz muy distinto como le gritó a los periodistas cuando vino para acá al Marlins Park en el Clubhouse. Obviamente hablamos de un jugador con muchísimo talento, apenas 23 años, un contrato de 42 millones de dólares por 7 años en un equipo que tiene, en una ciudad que tiene mucho que le pueda vender y que le puede cambiar la vida, la perspectiva del mundo a una persona que hace poco recién salió de Cuba y que está ahora en el equipo de Los Ángeles con todas las cámaras encima, con toda la prensa pendiente, con mucho talento, pero que obviamente tiene una visión de planeta diferente a lo que es la realidad, se evidencia ahí. Él iba mucho más rápido que una recta de Adrian Chapman. 110 millas por hora, como 10 millas más que las habituales de Chapman. Sí. Pero en este caso, el policía, por si usted no oyó con claridad, le dice, ¿cómo no tiene compasión? Está poniendo en riesgo la vida de su mamá. Y él pide perdón y pide perdón. Y después comienza este capítulo recién revelado. Tenemos varios pasajes de esta grabación que de verdad es alucinante. Escuchen. Si no le importa la vida de su propia madre, ¿qué vida le va a importar? Pasadre, qué cosa más grande. Vayamos, padre. ¿Necesita una ambulancia? 16, 17, 20. Ni siquiera le importa la vida. Llamar al equipo de él, aunque sea que el equipo para que juega, compadre. Llama a la Robe ahora, compadre. Está pin. Venía esto, compadre, policía, compadre. Vengo medio dormido ya. Una pregunta. Ella con. No va a ser, pin. Este señor no me va a ayudar ahí. Las tres policías, no, esto sí no me salvo. Esto es una ya todo esto hacer. Y yo voy a hacer, ¿por qué tienes que manejar rápido, pues? Tienes que aprender, compadre. Excuse me.
Sí. Por favor. Por favor, amigo. Mire, señor. Solo pido de favor por lo que más usted quiera. Usted ni siquiera le importa la vida de su propia madre. Si me importa la vida de mi mamá. ¿Por qué está manejando esa velocidad? Pero por favor, se lo estoy pidiendo, no, por no, favor. No. Pero mire, yo le pongo el ticket, lo que usted quiera, por favor. Va a ir preso. Por favor, no me haga. Usted que le puede, pero... Y el policía lo trata como trata a cualquier persona que vaya a 110 millas por hora. Si hubiera estado 8, 10, 15, tal vez 20 millas por encima del límite, el tema terminaba con un ticket, con una multa. Pero cuando estamos hablando de decenas y decenas de millas por encima, el asunto se complica. Cuando lo escuchan hablar a él, está hablando consigo mismo. Habla un momento ahora con el policía, pero la primera parte es él reclamándose cómo pudo haber cometido ese error. Y sigue. Aquí nadie quiere buscarse problemas, ni nadie quiere que yo salga en la televisión ahora porque usted me está arrestando aquí, bro. Por eso le estamos pidiendo disculpas y hacemos lo que usted diga. Yo lo siento mucho, pero de la manera que yo lo miro es que si no le importa la vida de su mamá, ¿a qué vida le va a... Claro que me importa la vida de mi mamá, y ahora yo voy a ver a mi hijo, que vine a ver a mi hijo aquí, mira, y ahora voy a estar preso. ¿Puede salir de ahí? Pero usted no puede hacerme ese favor, ¿no? Señor, no puedo, ¿ok? Let's not stop. ¿Eh? Pero me trajo por usted que no vuelva a hacer eso. No, yo... Aunque usted me suelta ahora mismo que yo no voy a volver a hacer esto, si ya no voy a manejar más nunca. Okay. Cuando uno es bueno, le pasan estas cosas. Cuando uno es malo, que forma todo eso, todo berrinche contra ustedes, no pasa nada, lo sueltan en 2 horas ya. Y yo le estoy pidiendo que me perdone la vida aquí. Ya me ha dicho 2000 veces que tengo que pedirle perdón a mi mamá, pero usted es el que me va a llevar preso. Y no me puede hacer otro favor, ahora que estamos aquí conversando, no me puede quitar esto por el brazo. Yo no voy a hacer nada si yo soy inofensivo. Estoy cooperando, pero por eso le estoy pidiendo a usted que coopere, que no llevarme preso ahí, pues, señor, para llegar ahí a ver a mi hijo. Pero... Ok, yo puedo entender. ¿Usted quiere ver cuántos años tiene su hijo? ¿Mi hijo? Sí. 20 días. 20 días. Bueno, sí. Ok. Sí, gracias a Dios que no sucedió, pero si una de esas llantas hubiese explotado, usted nunca más iba a ver a su hijo. Pero por eso mismo le estoy pidiendo. No solo eso, ninguno de esas personas, ni su hijo, ni iba a ver ni su abuela, ni nadie. ¿Por qué? Porque nadie iba a sobrevivir al impacto. Pero por eso fue que apuré ahí en ese pedazo. Apuró bastante, a 110 millas por hora. Si sintonizan estos momentos en el programa, estaban escuchando lo que le decía Yaciel Puig, ya esposado, arrestado en el asiento trasero de un autopatrullero en California cuando acaba de ser detenido por rebasar el límite de velocidad por más de 40 millas. ¿Qué te parece? Uno no puede evitar reírse por la forma en que lo plantea, pero... El error está cometido y es un delito que a cualquiera le cuesta exactamente lo mismo que a él. Claro, y de hecho, fíjate que en el primer video que colocaron se escuchaba a su primo decir, él es jugador de los Dodgers, tú solo sabes quién es él. Sí. Y de hecho ese primo se bajó del vehículo y el policía lo manda a devolverse el vehículo porque uno no se puede bajar del vehículo si no lo mandan. Y precisamente pues buscando defender a la superestrella, pero en este caso es uno más y la policía lo explica, Pedro, amigos oyentes, amigos televidentes, que es, si uno va a esa velocidad y uno se le estalla un neumático, se puede ir de frente a otra persona y no hay manera, no hay forma en que se pueda maniobrar. Se mata a él, mata a los que están con él y mata a quién sabe quién más que viene. Y en este caso, otro déjame decirte, es la segunda vez que es arrestado por esto, pero hay una tercera vez que lo paró la policía y pasó aquí en South Miami entre octubre y noviembre. Esta información me la confirmó precisamente fuentes ligadas a lo que pasó, que una vez que le colocaron un ticket por exceso de velocidad, si fue ticket, no fue arresto, se alebrestó, se puso muy molesto. A diferencia de lo que él decía, que cuando uno se porta mal y no le forma esos berrinches a ustedes, no hacen nada. Él lo hizo entre octubre y noviembre acá, en el sur de Miami. Vamos a redondear lo que es el asomarnos al mundo que estaba habitando Yaciel Puig en esos instantes, porque aquí tenemos más de la grabación de este capítulo alucinante. ¿Y yo puedo llamar antes que me lleve preso usted o no? ¿Eh? Cuando llegue a la cárcel puede llamar. ¿Y por qué no me deja llamar ahora? Yo no voy a hacer nada malo, yo no quiero buscarme problemas con usted, por eso ni con nadie le estoy pidiendo perdón para que no me lleve a la cárcel. No tiene que pedirme perdón a mí, a su mamá. Está bien, pero déjame pedirle perdón ahora ahí. A mí no. Déjame ir a pedirle perdón con usted ahí. No, yo le digo que venga de acá.
Porque yo no quiero nada, yo no quiero problemas. Mi mamá está toda alterada ahí, ¿por qué? Por eso, porque ella tiene problemas, porque ahora me está llevando preso. Ya, le salvé la vida a todos ellos. No, me salvó la vida, no, ese, fue ese pedazo nada más, si yo vengo... Yo no sé a qué, yo sabía que estaba un poquito más alto desde 110. 110 fue lo que yo a la tierra. No, sí, ve, ahora fue cuando, cuando aceleré ahí adelante, yo vengo desde Miami así y a 75 millas. Y ahora aceleré, no sé por qué. Y por eso le estoy, y usted me cogió y está en su razón, pero le estoy pidiendo disculpas y que me perdone esta vez en mi vida por ir a esa velocidad por mi madre. Y usted no quiere entender eso, no me quiere hacer ese gran favor. Y no le hicieron el gran favor que él pedía. No tuvo mayores problemas con los Dodgers, por lo que tengo entendido. No, de hecho, la organización de Los Ángeles emitió un comunicado en el cual indicaban que estaban muy molestos con la actitud de Yasiel Puig por haber sido arrestado por segunda vez por exceso de velocidad. Y que el presidente del equipo, Stan Kasten, indicaba que saludaba el hecho de que le hubiese contratado a un chofer, que resultó ser ese chofer, su primo, el que vimos en el video, que no tiene licencia, tiene la licencia suspendida. Y el día de hoy anunció que lo había contratado como chofer porque él no iba a manejar más nunca. Entonces, ¿a dónde va? O sea, hay que ponerle quizás, a términos infantiles, un tutor que le termine de explicar cómo son las reglas en Estados Unidos, que le termine de explicar el mundo que tiene por delante porque el talento lo tiene, pero que también le enseñen a que tiene que administrarse y adecuarse a la sociedad en la que vive ahora. Señor Guillén, un gusto tenerlo aquí. Gracias. Muy, pero muy amable. Vámonos a una pausa. Después de esta pausa, por la causa, vamos a explorar un tema ultra controversial que tiene que ver con dos damas que desgraciadamente ya no están más con nosotros, pero en un caso la familia no lo acepta. Dicen es muerte cerebral, puede revivir. Los médicos dicen eso es imposible. En otro caso, tiene una criatura creciendo en su vientre y la ley de ese estado impide que se desconecte a la madre, por más muerta que esté. Ya volvemos.